Y amigos, como todas las semanas, ya nos hemos acostumbrado a tener a nuestro oficial de policía de aquí, de la ciudad de Tampa, Dennis Smart. ¿Cómo estás? De lo más bien, Emilio. Hay un tema que nos preocupa muchísimo y es contratar a personas que tengan bueno, un título de contratista. Si yo quiero poner un tejado o aire acondicionado o reparación de vehículos, ¿debemos de ir siempre a personas que tengan la licencia del Estado, que sean contratistas del Estado? ¿Y por qué? Bueno, eso se considera un delito, trabajar como contratista sin licencia. Es por decir, especialmente durante esta temporada donde muchas familias están en espera de su reembolso del gobierno, están utilizando esa plata a veces para obras de azulejo, pintar la casa, extender en sí un patio por medio de añadirle concreto. En esos instantes uno debería estar seguro de que está más o menos en un contrato con algún contratista que ya tiene su licencia, que tiene su educación continuada y que está ya registrado con el condado de Hillsborough donde se está haciendo la obra. ¿Dónde nosotros nos podemos dirigir para saber o para encontrar una persona que realmente esté cumpliendo las condiciones y que tenga la licencia del Estado? Bueno, si uno desea verificar si el contratista tiene su licencia, puede verificar por medio de una página de web que es el www.myfloridalicense.com. O también se puede comunicar por teléfono al 866-532-1440. Luego, ¿es obligado por ley, por así decirlo, porque si yo quiero ahorrarme un dinero en poner un aire acondicionado, que por ejemplo, que lo ideal sería ir siempre a una persona contratista? Exacto. Pero dicen que los que no lo son, son más baratos. Exacto, pero lo que pasa es esto. Existe la posibilidad de que ese residente que esté interesado en esa obra sea víctima de fraude. Y hay diferentes advertencias o señales que uno se puede dar de cuenta. Ejemplo, si uno está envuelto en un contrato con alguien que llega a la casa y no hay marcas en su van o su camión, si se da de cuenta de que le están pidiendo un depósito exorbitante por adelantado, es porque en muchas ocasiones, como no tienen en sí lo que son las licencias que se requieren, a veces intentan, le ofrecen los estimados, se van con la plata y lamentablemente se queda la persona sin manera de seguir adelante el paso de la investigación por medio del número de su licencia. En 15 segundos, oficial, ¿contratar contratistas sí o sí? Sí. ¿Siempre? Siempre. Ya lo saben, amigos. Permanezcan ustedes. Muchísimas gracias, oficial, por venir con nosotros. Y ustedes continúen en nuestra sintonía. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias, Emilio, y al oficial Small. De verdad, muy interesante, sobre todo para nosotros los hispanos que muchas veces acostumbramos a realizar trabajos en nuestras propias casas sin tener los permisos necesarios para hacer adiciones, para arreglar quizás el piso, para pintar, para hacer todo tipo de trabajos. Así que ya lo sabemos, es ilegal, hay que tener licencia. Así que para la próxima vamos a informarnos un poquito mejor. Ahora nos tenemos que ir directamente para Orlando con un tema que lo dejará pensando. Así que vamos a ver, muchachos, adelante. Bueno, pero ven acá. Yo veo algo raro aquí en el día de hoy. ¿Qué? Cuéntame, espérate. Bueno, pero déjame decirte algo. No es justo que yo todos los días tenga que estar mirando todo el mundo para arriba. Yo tengo que mirar para abajo también, porque yo soy una persona que aunque no sea grande, pero me considero grandioso. Es que tú eres grande entre los grandes, mijo. Definitivamente. Es así, pero fíjate una cosa, tú mírate para abajo. No, pero es que las apariencias definitivamente engañan. Bueno, señoras y señores. Hay que buscársela. Óyeme una cosa. ¿Dónde está Pancho? Porque se suponía que Pancho iba a estar aquí. Ah, te cuento un secreto. ¿Qué pasó con Pancho? Un pajarito me dijo que Pancho se fue a la calle con Josué con cámara en mano, señoras y señores. Con cámara en mano, con el lente. Ahora, en medio del programa. Pero es que tú sabes cómo es él. Ah, ok. De momento le salen unas curiosidades y él quería ir a entregar con las personas un tema bien interesante. Pues vamos a ver qué nos tiene. Adelante, Josué. Adelante, Pancho. Muchachos, me vine a un parque. Sé que todo el tiempo nosotros estamos con el relajo, lo que llamamos también guachafita, activados, pero llegó la hora de preocuparnos. Por lo menos noto un detalle con muchísima preocupación. Me vine a un parque porque hoy en día
No sé si les ha pasado o lo van a notar a partir de este momento. Hoy en día los parques no están como en mis tiempos. Y no es que yo sea un viejo, vamos a estar claros, sino que no están como en nuestros tiempos. ¿Dónde están los niños jugando perinola, los niños jugando yoyo, un niño jugando cuiques? Creo que le dicen aquí, en mi país le dicen metras, en Venezuela. Niños elevando un avioncito, lo que llamamos papagayo. Es decir, todos esos juegos manuales y prácticos se han perdido. Y noto con preocupación un parque vacío un fin de semana, un parque vacío un miércoles, las calles llenas de los niños compartiendo con una pelota con un solo propósito, el propósito de divertirse y de darle función al cuerpo. ¿Será que están pegados más a la pantalla que preocupados por ir a un parque y darle al hula-hú también, por cierto? Yo fui malo, ¿no? Se nota que fui malo desde pequeño, pero esa es la preocupación que tenemos. ¿Cómo se entretienen hoy en día los pequeños? Son más virtuales que el contacto personal, jugando con un cuique. ¿Le dicen aquí? ¿Cómo le dicen, Josué? Cuiques, le dicen aquí. Metra, yoyo, perinola, trompo. Bueno, yo era un fenómeno en trompo. Cuica. Cuica también. ¿Cómo le dicen? No importa. Lo que importa en este momento es el tema. ¿Cuál es la distracción de los niños? Orialis, pero este tema me dejó chiquito otra vez. Mira cómo me puso. Porque la verdad es que hay cosas que definitivamente yo no puedo entender cómo los niños de hoy juegan. Pero, así como dijo Pancho, va a salir a la calle a indagar a ver qué es realmente lo que está pasando. Definitivamente, de la misma forma que tú te encogiste, también se me encogió a mí el pensamiento y el alma, porque hoy en día los niños lo que están es, mira, frente a algo virtual, juegos, demás, ya no es lo mismo de antes. Como que no necesitan amigos. No necesitan, y es bueno, bien necesario la amistad y estar con ese calor. Pues mira, que no se pierdan el programa de mañana, porque mañana vamos a tener la respuesta que fue Pancho a investigar en el público a ver qué es realmente lo que está pasando. La suerte que a ti se te encogió la mente, pero porque a mí... No, pero dije la mente de momento y el alma, porque de verdad que estoy bien triste con esto. Bueno, vamos a ver. Continúen Buenos Días Latino y no se pierdan el programa de mañana, que viene Pancho con esa respuesta que estamos esperando. Quédense pegaditos. Bueno, ¿qué te ha parecido? Sí, Emilio, yo creo que eso es una pregunta que se hace toda la humanidad. Sí, o sea, entera. ¿Dónde están los juegos antiguos, donde los muchachos pues participaban más activamente en actividades corporales? Ahora no, ahora son más juegos virtuales. Y lo podemos ver, y es algo que la tecnología, por muy buena que sea, siempre conlleva algo negativo al sedentarismo. Vemos muchachos pegados al televisor. Están gordos. Y es que los mismos padres, cuando es muy fácil, cuando tú te vas a trabajar, dejar que el televisor sea el niñero del niño. Sí, y claro, después que el computador cuide al niño. Porque tú dices, bueno, por lo menos está en la casa. Sí, está en la casa. Y te digo porque personalmente también lo pensaba. Yo digo, yo prefiero que mi hijo esté pegado al televisor en un juego o en el computador y no que esté afuera metiéndose que no te un pito de marihuana. También. Oye, tú has jugado a la perinola y, en fin, al trompo. ¿Qué es eso? La perinola. Yo soy virtual. ¿Ah, sí? Pero, hombre, ¿se ha jugado yo la perinola en Venezuela, precisamente, la perinola? No, ay, no, yo soy de menudo para acá. ¿Eres de menudo para acá? No, de RBD. No, claro que sí. No, sí. Nunca fui muy buena ni con la trompo, perinola, ni con el yo-yo, y a las chapas, ni con los yankees. No. Amigos, lo que funciona hoy día son los teléfonos. Y ahí puedes jugar perinola, puedes jugar ya estas cosas virtuales y todas estas tonterías. Pero ya se ha perdido aquella camaradería, los amigos, los juegos en los parques, como decía Pancho, y todas esas cosas. Es tiempo de irnos a una pausa, amigos, pero al regresar les vamos a contar lo último que está pasando en la vida de los famosos, con Carlos José. Así es. Y viene la segunda parte de Astrología con Emilio, así que usted no se lo pierda, no te muevas. Ah, Perino.